Bueno, el BOS es el bloque organizativo de organizaciones sociales de la CTA Provincia de Buenos Aires. Nos organizamos porque estamos viendo de que la necesidad de organizarnos y salir a pelear unidos ahora en este momento, en esta coyuntura, desde la convocatoria del año pasado de que se realizó en el Mar del Plata, en el Congreso Mar del Plata, de llegar a una CTA de millones, vimos la necesidad de construir un organismo donde podríamos estar en los barrios con la gente más necesitada, ligados a las organizaciones sociales de la CTA. ¿Y por qué estamos acá? Nosotros hoy estamos acá visibilizando que el hambre existe, que la desocupación existe y que nosotros estamos hoy representando a millones de argentinos que hoy están sin trabajo. El camino que nosotros hemos iniciado se va a ver a corto plazo por la inflación galopante que lleva en este país, donde este gobierno quiere que la gente trabaje por 1.200 pesos, por ejemplo, en ese plan de Argentina Trabaja, haciéndolos trabajar 6 horas por día, 6 días a la semana. Es una miseria esto, son cooperativas truchas que ha creado este gobierno y clientelismo. Entonces nosotros hoy estamos empezando con esto, denunciando, iniciando quizás un plan de lucha para convocar a más organizaciones de todo el país, a más organizaciones de la provincia de Buenos Aires, y bueno, creemos que organizándonos vamos a salir adelante y hacerle frente al gobierno, porque nosotros, por más crisis que haya en el gobierno, con 10 años de que tuvo de viento de cola, como se le llamó, con un superávit fiscal, no ha podido solucionar, no ha querido, no lo ha querido solucionar el problema de la pobreza, y sigue vigente. Mencioname las organizaciones que están integradas al BOS. Al BOS están integradas las organizaciones, por ejemplo, el MBA de Esteban Echeverría, el MTL Cañuelas, el Frente de Unidad Barrial, compañeros de ATE de Moreno, compañeros de ATE de Merlo, que es de Merlo Moreno, compañeros de Hurlingham y Tuzangó, de Esteban Echeverría ya lo dije, de Almirante Brown, y quizás de aquí, más de 25 distritos de la provincia de Buenos Aires, donde se están organizando los vecinos, y todavía en algunos lados no le han dado nombre a esas organizaciones, pero son organismos que fueron construyendo a través de la política que nosotros desarrollamos para hacerle frente a la crisis que se viene.